Muy bien, gracias Javier. Buenos días a todos. Lo primero, me gustaría agradecer, antes de nada, a Deloitte y a Bolsas y Mercados, no solo la invitación a Robi a estar aquí hoy con ustedes, sino también a su dedicación de un panel sobre la industria farmacéutica en este foro MedCap. Y como bien ha comentado Pedro Luis, como representante de Farmaindustria, yo creo que nos ha mostrado de forma clara y contundente la importancia de la industria farmacéutica en España y la importancia que queremos que tenga en los años venideros, ¿no? Pues bien, pues Robi es una empresa farmacéutica. Nos gusta decir que estamos enfocados al médico especialista y sobre todo que nos gusta resaltar es una historia de crecimiento. Si miramos el volumen global de ventas del año pasado, lo tienen ahí, en 2012 terminamos por encima de 200 millones de euros, 202 millones de euros, con un crecimiento acumulado compuesto, CAGR en inglés, del 16% los últimos 8 años. Y lo que me gusta todavía resaltar más, con un crecimiento acumulado compuesto del 12% estos dos últimos años, que como saben han sido muy duros para la industria farmacéutica, tanto local como europea, ¿no? Y este crecimiento se basa en tres áreas bien diferenciadas de la compañía. Un área que es la industria, el área más pura farmacéutica, donde nos gusta decir que somos unos jugadores líderes en el área de especialistas, donde ahí, como ven, hemos tenido unas ventas de 139 millones de euros y un crecimiento en los últimos 8 años del 14%. Por otra parte, un negocio sinérgico, aunque diferente, que es el negocio de fabricación a terceros. Aquí contamos con unas capacidades únicas y tenemos un valor añadido muy, muy importante que ahora les explicaré, donde el año pasado facturamos 63 millones de euros con un crecimiento también en estos años del 21%. Y luego, por último, el convencimiento de que el I+D, como antes resaltábamos, es el futuro de la compañía. Por tanto, creemos firmemente en la inversión y en nuestro pipeline, y que ha sido también el hecho diferenciador de por qué Robi ha estado creciendo estos años, ¿no? Si entramos brevemente en cada una de estas áreas y comenzamos por la primera, por la parte más puramente farmacéutica, como les he comentado antes, estamos creciendo a niveles del 14% en los últimos años, mientras que el mercado doméstico, sobre todo el mercado de farmacia, los datos podremos manejarlos, pero el mercado en valores está casi como el año 2002-2003, ¿no? Entonces, para entender el crecimiento de Robi, que vamos batiendo al mercado doméstico pues más de 20 puntos al año, y por ser muy, muy directo y muy claro, es porque tenemos una cartera de productos muy joven. Una cartera de productos joven que nos ha hecho lanzar 16 productos desde el año 2005, desde octubre del 2005, que esto para la industria es un ratio muy alto, y con una fuerza de ventas altamente cualificada y especializada, sobre todo, como les decía, en el target del médico especialista. Y sobre manera de este portfolio de productos, destacar nuestro producto estrella, producto desarrollado internamente por nuestros laboratorios de I+D, que es nuestra heparina de bajo peso molecular de segunda generación, que llamamos IBOR, y que, como ven, tiene una cuota de segunda posición en el mercado nacional en España del 24%, aun habiéndolo lanzado 8 años más tarde que los líderes mundiales, que es Sanofi, compitiendo con Glaxo, con Pfizer, con grandes compañías, y como ven, con un crecimiento también muy importante en los últimos años y un crecimiento del 13% este primer trimestre. Destacar la importancia de este producto, porque no solo lo vendemos en España, sino que lo vendemos, como ahora les enseñaré, en más de 50 países. Un producto, además, que no sale de patente hasta el 2019. Destacar también que uno de los principales retos de nuestras compañías farmacéuticas es el vencimiento de las patentes, y en nuestro caso, que quizás es también lo más importante en el área de farma, nuestros vencimientos de patentes más importantes no se verán afectados hasta el 2017-2018, ¿no? Y como les decía, nuestro principal producto hasta el 2019. Eso quiere decir que seguimos teniendo delante de nosotros varios años sin ninguna amenaza de genéricos, sin ninguna amenaza de patentes, y con un crecimiento, dentro de lo posible, ciertamente garantizado en esta parte, ¿no? Y además, este éxito con esta red de ventas, como les decía, una de las más potentes en España, nos ha permitido ser un socio de referencia para muchas otras compañías multinacionales que, como conocerán, están implantadas en España desde los años 50, porque lógicamente la salud ha sido el mercado global
que nunca ha tenido fronteras en ningún país, pero que aún así necesitan socios locales, compañías como AstraZeneca, Merck, Grupo Novartis, Sanofi, y que Rovi cuenta, bueno, sigue siendo o es una de las referencias para ser sus socios a nivel local, ¿no? Y de hecho hemos lanzado en los últimos 7 años más de 11 productos de terceras compañías. Pero sin duda uno de los retos más importantes de la industria local o doméstica es nuestra capacidad de salir fuera, de capacidad de poder conquistar otros mercados. En el caso nuestro, decir que a nivel global la facturación exterior de Rovi es ya del 40% fuera de España, habiendo pues doblado esta facturación en los últimos años y siendo Bemiparina Ibor nuestro principal producto, donde vendemos en más de 51 países. En otros 5 estamos a punto de lanzar, por ejemplo, lanzamos en Brasil ahora a final de año, y en otros estamos esperando el registro, ¿no? Por ejemplo, países como China, Sudáfrica, mercados muy potentes y sobre todo mercados donde esperamos una evolución muy positiva en los siguientes años, ya que la salud en estos mercados pues todavía está en un estado incipiente, ¿no? Bueno, como ven, nuestro negocio, nuestro modelo es un modelo más de buscar socios locales por áreas regionales, compañías importantes con presencia fuerte en esos países que nos ayuden a la distribución de los productos. Cambiando a nuestro segundo área de negocio, es el área de fabricación a terceros. Aquí decir que el área de fabricación a terceros es un mercado de alto crecimiento a nivel mundial. Aquí el espectro es también a nivel global, todo lo que fabricamos es fundamentalmente para cliente exterior, para ventas fuera de España. Contamos con 2 plataformas diferenciadas, una plataforma de jeringas precargadas, donde damos un servicio altamente cualificado para productos inyectables, siendo uno de los principales jugadores a nivel mundial, donde solamente existen 4 empresas capaces de dar estos servicios a nivel mundial. Contamos con todas las certificaciones, GMPs, europeas, FDA, que es certificación americana, que además la hemos obtenido el año pasado, o sea, muy recientemente, y esperamos noticias muy positivas venidas de esta certificación americana y en muchas otras áreas. Como ven, clientes internacionales, multinacionales, Novartis, Grupo Sanofi, Grifols, Ospira, Gerber, en fin, una serie de clientes importantes. Luego, complementamos estos servicios de fabricación con una gran plataforma de servicios de fabricación de orales, donde tenemos una de las mayores fábricas a nivel europeo, diría, en fabricación de orales, con una capacidad de fabricación de más de 3 billones de comprimidos, contando con la mayor tecnología existente, que es de compactación por roller, exportando también a más de 40 países, GMPs europeas, FDAs americanas, autorizaciones en Japón, en Brasil, en fin, en casi todos los países, y también con clientes de referencia mundiales, como multinacionales como MSD y otros clientes españoles como Zinfe, PharmaLeader. Destacar que esta planta la compramos hace 3 años. En el momento que la compramos, el output de la planta tenía un 40%, no llegaba al 40%, hoy en día estamos cercano al 80%. No hemos sido capaces prácticamente de duplicar la utilización de la planta en apenas 3 años. Destacar, como decía al principio, el I+D de la compañía. Creo que el éxito de Rovi se basa sobre todo en haber tenido un producto propio que vendemos en 50 países, y ahora mismo nos estamos enfocando en 2 áreas, un área que es todo lo relacionado con heparinas y en un área de sistemas de liberación de fármacos. Por hacer la historia sencilla, lo que pretendemos es transformar comprimidos orales en inyecciones de larga duración, que puedan durar un mes, un trimestre. Y bueno, y aquí tienen nuestro pipeline, y por ser breve, decir que lo más importante es que hemos empezado en fase 2, muy importante para la compañía, que daremos resultados en el primer trimestre del año que viene, que si estos resultados son positivos empezaremos un fase 3, y ya saben la importancia que tienen estos ensayos, esta evolución para las compañías, y el valor que pueden suponer empezar un fase 3 en un mercado enorme como es la esquizofrenia, y aportando productos diferenciados, patentados e innovadores. Y por último, para que no me regañen por el tiempo, destacar simplemente brevemente los resultados financieros de la compañía. El año pasado cerramos con un crecimiento del 9% de facturación, 34% en área de fabricación a terceros,
un 1% del área de farma. Quitando una venta de un producto que se hizo el año anterior, estaríamos hablando de un crecimiento en ventas like for like de compañía del 13%, con lo cual un crecimiento muy alto, con una rentabilidad creciente, ¿no? Yo creo que los resultados fueron realmente bien acogidos, sólidos, crecimiento del 46% de la EBITDA a nivel recurrente, 15% a nivel comparado, sin recurrencia, o sea, sin comparando cuentas anuales, beneficio neto, crecimiento del 59% a nivel recurrente. Y por último, creemos que la evolución o los potentes resultados del año pasado se están confirmando también este año, donde teníamos un guidance de crecimiento de dígito medio a dígito alto. El primer trimestre hemos acabado con un 6% de crecimiento, comparando con el mercado local. Para que se haga una idea, el mercado local en España cayó un 13 en enero y un 18 en febrero y un 20 en marzo, es decir, de media por encima del 16% de caída. Y en fin, esperamos que, como antes decíamos, el mercado pues ayude un poquito más y los datos puedan mejorar. Y por último, bueno, en términos de beneficio, destacar que beneficio creciente, en EBITDA creciente el 15% del primer trimestre. Y no quería marcharme sin resaltar el balance también. Creo que una de las fortalezas de la industria en general, farmacéutica, y de Rovi en particular, es que hemos sido compañías que hemos financiado nuestro crecimiento con recursos propios, teniendo un apalancamiento moderado y, en nuestro caso, una posición de tesorería positiva incluso, con lo cual no tenemos ningún riesgo a nivel financiero. Y como ven, tenemos posición de tesorería positiva, lo que nos ha permitido que el dividendo que repartemos en julio, incrementarlo un 8%. Y bueno, compartir con nuestros accionistas este crecimiento en resultados y crecimiento en retribución, ¿no? Y básicamente esto es Rovi, una compañía que creemos que tiene una visibilidad alta de crecimiento en ventas y beneficios en los siguientes años, sin riesgo de patentes, trabajando en el área de farma, trabajando en el área de fabricación a terceros, que es un área de alto crecimiento también, y con el upside de tener unos resultados de I+D muy cercanos, que si son positivos, pues puede darle todavía mayor encanto a la compañía o mayor potencial, por llamarlo de alguna forma, en el muy corto plazo, ¿no? Y nada más, muchas gracias.